investigación Paul Coreman. No es. Principalmente artículos en algunas publicaciones especializadas. Anita, hay fotografías en los lugares que visitó, no sé qué más hay. Yo encontré información en el expediente de inspección a Monampac del 71, un poco de información acerca de toda la, la preocupación que tenía Coreman para proteger y aislar el edificio al principio, y que necesitaba una observación más prolongada para entender cuáles eran los procesos de deterioro que estaban ocurriendo. Y además sugería que las conclusiones tendrían que venir de una discusión interdisciplinaria de todos los integrantes del equipo, ¿no? Yo revisé el expediente de la intervención de las pinturas murales de Bonampak del 61 al 72 y menciona que que fueron tres misiones principales que realizó aquí la UNESCO, y entre ellas también trajo al arquitecto italiano Franco Minisi. ¿Quién? Era un arquitecto que trabajó con Cesare Brandi en Italia. Ah, okay. Sí, la visita de Coreman fue muy provechosa. Cuando vino aquí a México visitó varios sitios, y eso lo relata en uno de los informes que tenemos resguardado justamente aquí en el archivo. Sí, la verdad es que aquí en el archivo histórico tenemos documentos muy importantes de Paul Coreman que vale la pena ser consultados por los especialistas. ¿Pero qué lugares visitó, Carlos? Tepozotlán en el Estado de México, Bonampak, Palenque, y también estuvo aquí en Churubusco. El acercamiento que tuvo aquí fue para darse cuenta de la problemática de conservación que se daba aquí en México, hacer sus aportaciones, y cuando estuvo relacionado con la coordinación era en su versión departamento del catálogo, según el informe de Bonampak de 1964 de la misión UNESCO. Para Coreman yo creo que debió ser una experiencia muy interesante, porque revisando los expedientes se refiere a México de una manera muy, muy especial. Sí, efectivamente, aparte de que le interesó mucho, se preparó muchísimo las visitas, investigó sobre las técnicas constructivas, la pintura mural, las condiciones climáticas del sitio antes de ir, y luego estuvo tomando muestras de aplanados, de piedra, de colores, de incrustaciones, para enviarlas a los laboratorios de Bélgica y ver qué resultados obtenía. ¿Dónde quedarían los resultados de ese informe? Eso sí no los encontramos. No, desafortunadamente no los tenemos aquí. Contamos con un par de publicaciones del boletín IRPA, del Real Instituto del Patrimonio Artístico de Bruselas, donde están dedicados enteramente a su vida y a su trayectoria profesional. Uno fue publicado inmediatamente después de su fallecimiento y el otro a manera conmemorativa 10 años después. Y un artículo en la revista Américas, donde, se hace mención a la historia de nuestro centro de trabajo, así como también a su trayectoria de Paul Coreman en nuestro país y en su contribución para la creación de nuestro centro de trabajo. ¡Qué interesante! Sí, aquí encontré un dato importante sobre su visita a Bonampak, porque con esta visita se convenció de que el Laboratorio de Investigación de América debía estar en México. Dijo que haría todo lo que pudiera para asegurarse de que se creara aquí. Esto lo podemos checar en el informe de Paul Coreman, que realizó durante su estancia en México del 5 al 12 de abril de 1964. ¿No iba a estar aquí en México ese laboratorio? Me parece que lo iban a establecer en Perú. Seguir las pistas de uno de los precursores de la conservación en México ha sido como viajar en el tiempo. Yo tengo aquí que en la nota, para el boletín de julio del 64, se comenta que también vino el profesor Leonetto Tintori. Fue un especialista en conservación de pintura mural italiano, y de hecho él estuvo trabajando con los grandes murales italianos del Renacimiento. Sí, aquí hay un expediente donde se hace referencia del Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico, donde hace referencia a las dos visitas a Bonampak, una es de Tintori y la otra es de Coreman. Y ellos están manifestando mucho de su interés por la conservación de tanto el templo. Pero no solo en el expediente, está conservado el informe a mano hecho por Tintori y firmado por él. ¿En qué lengua está? En italiano, el original. ¿De qué año es? Del 64. Del 9 de enero del 64. Está muy bien. Pues yo en la fototeca encontré referente a sus visitas. Aquí están unas fotos de Bonampak. ¡Wow! Oh, ¡qué bonitas! Su viaje en avioneta. Avioneta.
Yo me imagino que todo eso tuvo un interés, ¿no? No solamente los especialistas, sino la sociedad. Se realizó también, me parece que un documental sobre su visita. Lo estuvieron pasando como cine, ¿verdad? En algunos en algunas salas de primera de aquí de México, principalmente en el Cine Variedades, el Cine París. ¿El Cine Variedades? ¿En dónde estaba ese cine? Ah, ese cine estaba, está, de hecho, todo el inmueble, sobre la Avenida Juárez, enfrente de la Alameda Central. Pero lo interesante de esto es que antes de que iniciara la función, presentaban un noticiero que era como un documental, y seguramente era de ese tipo. Sí, pues yo también estoy investigando, como comenta Silvia, que fue toda una cobertura informativa. Se generaron varias publicaciones respecto a los trabajos de Paul Coremans y tengo un expediente en el cual comenta que se llama la informe de la sección de archivo de actividades de marzo-abril del 64, en donde nos dice que diarios y revistas como en el Excelsior, el Nacional, Últimas Noticias, El Día y la revista Siempre dieron cuenta de todas las actividades de este experto enviado por la UNESCO a México. No, pues me queda clarísimo que la presencia de Paul Coremans fue determinante en la conservación de las pinturas de Bonampak y también en la creación de este centro de trabajo, ¿no? Sí, de hecho hay un expediente de la INCRIM entre el 65 y el 75 que cuenta cómo el propio director general adjunto de la UNESCO vino para hacer crear la base de la colaboración para la creación de ese centro latinoamericano de conservación. Aquí encontré un dato sobre su fallecimiento. Él murió en Holanda durante un congreso el 11 de junio de 1965. Así que no pudo presenciar la fundación del Centro Paul Coremans, que se realizó en enero de 1966. Pero de hecho él nunca llegó al congreso. Murió antes en Holanda en un viaje al que fue a pescar y lo encontraron muerto en el hotel, en su habitación, de un ataque al corazón. Qué misterioso. Lástima, ya no pude llegar. Pues de hecho, en el expediente de la Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural, del 2 de abril de 1973, el subjefe del departamento reconoce que pues la intervención de Paul Coremans, después de la visita a Bonampak, fue decisiva, fue un parteaguas para el desarrollo de la disciplina de la conservación aquí en México. Claro, sí, de lo que comenta Diana, pues fue gracias a las recomendaciones que hizo Paul Coremans para que México fuera considerado como el país que cumplía las mejores condiciones de América Latina para brindar los cursos de capacitación, asesoría técnica a toda América Latina y el Caribe. Fue muy importante. Pues por lo visto debemos mucho. Sí, estamos bastante. Sí, mucho. ¿Y qué podemos hacer? Nos gustaría dar a conocer todos los documentos que tenemos sobre Paul Coremans. ¿Pero qué se te ocurre a ti? ¿Qué podríamos hacer? Pues no sé, podríamos hacer un boletín o hacer la transcripción de algunos de los documentos. Una presentación. Un cartel. Una bibliografía comentada. Un video. Sí, un video.